Largaron el clásico Aras del Uruguay, Potrancas. Trata de hacer la delantera el 8, Menorca Fiber. Un cuerpo de ventaja la sigue el número 7, Honra Real. A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 9, Insa Mancha. A medio cuerpo adentro del 3, Calpurnia. A tres cuartos de cuerpo el 6, Isabel. A la cabeza por fuera del 1A, Overlove. A medio cuerpo adentro del número 1, Orden Superior. A la cabeza corre el 4, es Hechicera. Al pescuezo por fuera del 5, Shifty Danger. A dos cuerpos cierra la marcha el número 2, Julia Diamond. Ahí lucha en la delantera. Por el medio el 8, Menorca Fever. Adentro el 7, Honra Real. Por fuera corre el número 9, Insta Mancha. A tres cuartos de cuerpo el 1A, Overlap. A medio cuerpo por fuera del 5, Shifty Danger. A tres cuartos con contratiempos por dentro del 3, Calpurnia. A la cabeza corre el número 6, Isabel. Al pescuezo apura en el medio el 4, es Hechicera. Las de la quinta ya están en la recta final. Adentro el 7, Honra Real. Medio cuerpo de ventaja la sigue por fuera Insta Mancha. En el medio el 8, Menorca Fever. Intenta filtrarse adentro del 3, Calpurnia. Por fuera en larga carga corre el 2, Julia Diamond. 300 para el disco, el 7, Honra Real. Medio cuerpo la sigue por dentro del 3, Calpurnia. Por fuera corre el 9, Insta Mancha. 120 metros para el disco, el 7, Honra Real. Dos cuerpos y cuartos, los últimos 40 metros, el 7. Honra Real gana el clásico Aras del Uruguay, Potrancas, y cruzaron el disco. Bueno, muchas gracias. La yegua siempre la tuvimos por una yegua corredora. Ganó en la segunda presentación, después nos animamos a correr el clásico. La verdad que esperábamos que corriera mucho mejor, corrió mal. Y bueno, nos animamos a notarla, había quedado bien. Y ya viendo que tenía sangre pastera y eso, y la verdad que hoy la yegua ganó muy bien. La estrategia era diferente, de traerla un poco más cerca, más a la punta, más en el fuego de la competencia y no tanto de menos a más. Y Pablo tiene la total libertad, trabajamos juntos hace mucho tiempo, conoce la yegua, la hizo y bueno, tiene libertad según cómo se dé la carrera. Ahora me comentaba que la yegua venía muy bien y que la dejó correr y bueno, por suerte salió todo bien. Sí, ese tipo de cosas a veces se deja cuando vas, porque pueden haber algunos cambios en la competencia, incluso hasta mismo en la forma de largar. Hoy no hubo inconvenientes, gana bien, gana en el pasto. ¿Y qué esperas a futuro, Germán? Y bueno, vamos a ver, esta carrera era decisiva para ver qué seguíamos, si seguíamos la carta clásica o volvíamos a las condicionales. Vamos a ver cómo queda la yegua y estudiaremos lo que vamos a correr, ¿no? Entonces va la carta clásica. Sí, seguramente que sí. Gracias, Germán, y felicitaciones a disfrutar.